un 70% de los y las costarricenses tienen una percepción negativa sobre el rumbo del país. Así lo revela la más reciente encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos y la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica. La encuesta consultó a la población costarricense sobre sus percepciones ante la situación política y económica del país para este fin de año. La muestra fue de 1.007 personas, quienes respondieron por vía telefónica y tiene un nivel de confianza del 95%. Hay un clima de pesimismo, ciertamente, como hemos venido reportando, tanto en la situación económica, donde hay el dato más elevado de la valoración negativa desde que lo medimos, pero también respecto al rumbo del país y la gestión del gobierno en general, las personas están preocupadas por la situación actual. El costo de la vida y la situación económica del país se ubica en el primer lugar de los principales problemas, con un 23%. La gestión del presidente es evaluada de forma similar a la gestión gubernamental, con un 52%. Lo primero es que la calificación en general del gobierno y del presidente Alvarado, la valoración, el balance entre los negativos y los positivos, pues se deterioró de agosto hacia acá. Sin embargo, la calificación del presidente sí mejoró, la nota que se le asigna a él sí mejoró de 4.3 a 5. Entre las instituciones mejor valoradas por los costarricenses se encuentra la Universidad de Costa Rica, con una calificación de 8. Entre los medios de comunicación usados para informarse sobre la situación fiscal y económica que enfrenta el país, la televisión se ubica en el primer lugar con una frecuencia de consumo promedio de 4.5 días por semana.